Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos para el canal y estamos aquí ahorita ya en un nuevo vídeo. Y bueno gente, el vídeo está aquí, una guía para que consigáis mucho más rápido y que completéis de forma más rápida y fácil el contrato de la nuclear y para que de esta forma tengáis de forma gratuita esta skin totalmente gratis dentro de Warzone 2. Así que chavales, una vez todo esto, poneos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Pero antes de empezar con el vídeo, gente, os presento el sponsor de este vídeo que es CodePeter. CodePeter es un chaval de Twitter que ofrece servicios de grindeo de camuflajes y grindeo de nivel para vuestra cuenta. Así que si estáis interesados en esto, aquí abajo en la descripción, en el comentario fijado, os dejaré el link directo a su cuenta de Twitter en el que le tenéis que enviar un MD y en los comentarios los servicios que tiene disponibles. Así no me rollo más y vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, lo primero que tenéis que hacer una vez que estamos aquí dentro de Warzone 2, pues algo que yo recomiendo es que para que consigáis el contrato, recomiendo que os metáis en cuartetos y que sobre todo en vuestra squad tengáis amigos vuestros, para que de esta forma os podáis comunicar mucho mejor y que podáis coger el contrato y luego hacer el contrato de forma mucho más sencillo por tener la comunicación con vuestros compañeros. Ahora sí, una vez que estamos aquí dentro de la partida, pues ahora el tip que yo os recomiendo para que consigáis mucho mejor el contrato o que tengáis más posibilidades de coger el contrato, es que una vez que estamos en la partida, por lo que yo recomiendo es que entre vuestros compañeros os disperséis en los contratos, o sea, me refiero que cada compañero se vaya a un contrato distinto, ya que en parte acá en tres contratos, pues que los compañeros caigan en uno y que los demás caigan en los otros dos contratos, para que de esta forma tengáis más posibilidades de coger un contrato y de esta forma tener ya activo el contrato dentro de la partida. Ahora sí, gente, una vez que tengamos el contrato ya activo, pues ahora lo que pasará, pues pasa dos cosas. La primera es que los elementos de para el contrato os salgan fuera de zona o que los elementos salgan dentro de zona. Si por ocasión salen los elementos que estén fuera de zona, por lo que yo recomiendo es que cojáis un vehículo o un helicóptero y que vayáis directo a por los elementos, ya que de esta forma lo que pasará es que si por casualidad la zona se cierra y pilla el objeto, o sea que ya no podéis ir a por el objeto, pues automáticamente el contrato se cancelará y ya no podéis continuar con el contrato. Así que lo que yo recomiendo es que si os sale fuera de zona, que vayáis directo a por los elementos y completarlo lo más rápido posible. Y si por casualidad os salen los elementos dentro de zona, pues podéis ir un poco más tranquilo, ya que tenéis suficiente tiempo y al tenerlo dentro de zona, pues podéis ir un poco más calmados, que lootéis un poco, que cojáis los vehículos suficientes. O si sobre todo recomiendo que cojáis helicópteros para que de esta forma vayáis rotando más rápido posible. Y una gente que vayamos cogiendo los elementos, lo que yo recomiendo es que cada compañero lleve un elemento, que no lo lleve todos los elementos una persona. Y una gente que vayamos cogiendo todos los elementos, lo que yo recomiendo es que cada compañero lleve un elemento distinto, ya que si lleva un compañero todos los elementos, lo que pasará es que si por sea lo matan, pues automáticamente tenemos posibilidades de perder el contrato. Así que lo que yo recomiendo es que cada compañero lleve un elemento distinto para que de esta forma tengáis más posibilidades de, si algún compañero lo matan o lo abaten, pues que podáis coger el elemento que suelte en el suelo. Y ya por último gente, una vez que tengamos todos los elementos, pues ahora lo que tenemos que hacer es simplemente ir a colocar la bomba. Esto tardará un rato en colocar la bomba, ya que el proceso es un poquito largo. Y una vez que hemos plantado la bomba, pues ahora lo que pasará es que estaremos marcados en el mapa que hemos colocado la bomba nuclear y que a los enemigos lo que pasará es que vendrán a desactivar la bomba. Así que lo que yo recomiendo es que aquí uno del equipo o dos llevéis térmica, ya que normalmente los enemigos siempre cuando van a desplantar la bomba siempre tiran humos y de esta forma es la forma más sencilla que tienen para desplantar la bomba. Así que lo que yo recomiendo es que simplemente llevéis alguna térmica o si no que os compréis algún ataque aéreo para que de esta forma podáis defender mejor la bomba nuclear y así nos pueden desplantar la bomba y podéis completar el contrato. Así que chavales, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.